Hola, soy Rin. Aquí estoy con FIFA Manager 22 y el fútbol según FIFA Manager. Estamos en la final de la temporada 2025-2026, de donde se juegan finales de competición internacional. Así que vamos a hacer un repaso a los resultados de las ligas, copas, competiciones internacionales y demás. Así que vamos a empezar por Alemania en la Bundesliga. Que fue para el Bayern Múnich, una vez más. Cuando el Dortmund, solo 3 puntitos a 5 el Leipzig y el Wolfsburgo. Es el cuarto clasificado consiguiendo esa otra plaza de Champions. Leverkusen y Mönchengladbach, las plazas de Europa League y Conference. San Pauli cae, bueno, juega la promoción. Wolfsburgo y Hertha son los que caen en esta Bundesliga. Argentina, Boca se impone con bastante autoridad. Huracán, River Plate, Lanús, San Lorenzo, Libertadores, con Independiente destino a tener la plaza, Racing, Damiani, Talleres, Defensa y Justicia. La Sudamericana, Patronato, Atlético Platense, Atlético Tucumán, a los que descienden. En Brasil, el Palmeiras impone ante de Flamengo. Corinthians, Red Bull Bragantino, Internacional y Atlético Mineiro, plazas de Libertadores, Santos, Sao Paulo, Atlético Club Goianiense, La Gremio, Fortaleza Sport Club y Atlético Paranense. En la Sudamericana descienden Cuiabá, el Sport Club Juventude, Centro Esportivo A la ONA o a la ONGUANO y el América Fútbol Club. España se impone el Barcelona con los mismos puntos que el Real Madrid en una última jornada en la que el Real Madrid perdió y el Barcelona empató. Y ese empate le valió para ser campeón, a pesar de tener peor diferencia de goles. Y la Real Sociedad y Sevilla ocupan los puestos de Champions. Villarreal, Europa League, Betis, Conference. El Atlético de Madrid, terminó haciendo esa mala temporada, quedando fuera de Europa. Creo que una vez más. Pasando una crisis. Desciende Valladolid con Eibar y Mallorca, que acaban de ascender. Un buen nuevo final, ¿no? Típico final aquellos años en los que el Barça le ganaba la Liga en la última jornada, con las derrotas en Tenerife. Recuerda aquella época. En Francia, el Paris Saint-Germain pone su ley, 93 puntos. Mónaco, Olympique de Lyon, Champions, Niza, Europa League, Conference, Montpellier. Tiene que promocionar a Ajaccio y Clermont, los recién ascendidos vuelven a caer. Sí, yo creo que el tema de. Bueno, en este caso estamos mostrando la. Simulando la segunda. Bueno, si hay mucha diferencia, ¿no? Me parece que hay mucha diferencia entre los que ascienden. En Holanda, el PSV con Ajax y Feyenoord. Utrecht, Groningen, Conference. Equipos potentes siguen mandando en Inglaterra. El City, un punto sobre el Liverpool también en la última jornada, con empate del Liverpool. El Liverpool perdió y empató en las dos últimas jornadas. El City ganó y se llevó esa liga. Vamos a entrar un poquito en el detalle este. Y lo vemos también en España. City ganó al Fulham en la última jornada y el Liverpool empató en casa con el Leeds United y venía de perder con el United. Perdió con el United la jornada en la que el City ganó en el campo del Norwich, pero el Leeds le ha quitado realmente la liga. United al final sí estaba luchando ahí por Champions, más o menos, bueno.
que no tenía matemáticamente el final de acciones, pero bueno, esa jornada sí. Y a ver, en España, por curiosidad, ¿con quién equipos ha dejado el Real Madrid la liga? Cayó en Villarreal. Gol de Gerard Moreno. El Barça aún así solo empató en casa con el Betis. Pero le valía. Y ahora se están jugando ahí. Bueno, realmente. Realmente no estaba jugando nada. Bueno, empató el. Bueno, si hubiera ganado el Betis, a lo mejor sí hubiera habido ahí alguna cosa. Bueno, interesantes finales. España e Inglaterra. En Italia. El Inter se impone. Roma, Milán y Fiorentina. Champions, Napoli. Europa League, Sassuolo. A la Conference. Atalanta, que da ya las puertas. Vemos en Copa. Pisa, Frosinone y en las Verona caen. Portugal. Sporting se impone con autoridad ante el Porto y el Benfica se queda fuera de Champions. La Conference con Vitoria y el Famalicão, pues vuelven a los grandes, ¿no? A reinar ahí un poquito. Pues de unas temporadas que no era así. Los belenenses promoción arriba B y Pasos de Ferreira descienden. O sea, el Zenit, el Spartak, tenemos el Zenit gana la liga, el Spartak Moscú Champions, Dinamo y Lokomotiv a la Conference. Y bueno, tenemos los descendidos. El Kukarechi, que hace mucho que no lo vemos, queda un sexto para Europa, dominando la Estrella Roja. Para Nick y Partizan. A la Conference. A la tasa de gana en Turquía. El Malatyaspor Champions. Besiktas y Trabzonspor. A la Conference. En Ucrania el Dinamo de Kiev. Que se impone. Durante del Chernivtsi. Lunax, Polska, Poltava. Bueno, dominando los equipos más punteros. No hay grandes sorpresas en lo que se, en lo que son las ligas. Así que nada, vamos a las copas. No, quiero es esto. El Leverkusen se impone al Leipzig. Talleres golea a Colón en Argentina. Brasil, esa copa ida y vuelta. El Atlético Mineiro en la prórroga. Bueno, la prórroga no, es por goles totales. 3-2, ganó en la ida, 1-1 en la vuelta. El Barcelona hace doblete ganando al Villarreal con gol de Araujo de penalti. Francia, el Paris Saint-Germain también hace doblete. 3-1 ante el Olympique de Lyon, doblete de Neymar en esa final. Anda, podemos ver, el Ajax se impone al Wolves. En Inglaterra, el Chelsea ante el Aston Villa. Triple de Timo Werner. Esa final, la Carabao. El Chelsea también, con hat-trick de Werner también. Y Mason Mount ante el Tottenham, con doblete de Brian Hill. Bueno, Chelsea lleva ahí dos títulos, dos copas.
doblete del Inter también, que hace Liga y Copa, ganando 3-0 al Milan. Doblete de Lautaro. Portugal, el Braga se impone al Portimonense. Rusia, los penaltis del Zenit ante el Lokomotiv. Vamos a Serbia. Spartak ante el Beograd. Turquía, el Demir. Sivasspor ante el Besiktas. Ucrania, a ver qué en penaltis ante el Chernihiv. Bueno, pues turno de las competiciones internacionales. Vamos con las competiciones de clubes, con la Champions, que tenemos la final entre Inter y el Milan, el fútbol italiano dominando. El Inter ganó el Sevilla, contundente 7-0 en total. Y el Milan a la verde. Pero ¿qué Champions es esta, por favor? El equipo escocés que llegó a las semifinales de la Champions. Y cae ante el Milan. Los cuartos de final, la Real cae ante el Inter. El Madrid cae ante el Milan. El Dortmund cae ante el Sevilla. Y el Chelsea fue eliminado por el Everton. Chelsea, que si no hace el último Werner, no hace nada. El Everton, madre mía. Mirando las semifinales de la Champions. ¿Dónde están los equipos ingleses? Pasado con el fútbol inglés. No hay ni un inglés en cuartos. El City cayó ante el Milan. El Chelsea, que el único representante que ha llegado a los cuartos. Sorprendente. Bueno, vamos a la Europa League, donde el título se lleva el Bayern Múnich ante la Fiorentina. Aquí al final siempre llegan los grandes Champions. Aquí el Arsenal cae ante el Bayern Múnich y el Liverpool ante la Fiorentina. Llegando a ver al Betis, Feyenoord llegando ahí, Villarreal también cayó con el Arsenal y el Anderlecht con la Fiore. Bueno, no sé, esto es Supercopa, yo creo que sí lo habíamos visto. Y el Mundial de Clubs y la Conference, que se la lleva el Mainz ante el Español. Vamos con la Libertadores. Tendremos final brasileña entre el Red Bull y el Sport Club Internacional. Ayer llegó a semifinales cayendo ante el Red Bull Bragantino y el Independiente. También cayó ante el Internacional. Cuartos, el Atlético Mineiro, Palmeiras que cayó, River que cayó ante Red Bull Bragantino, y Atlético Nacional ante Independiente. Boca se lleva a la Sudamericana, goleando al Popular Junior. Club Nacional llegó a semifinales, el Santos cayó ante Boca. Copa Sudamericana, Internacional. Y bueno, vamos a ir a otros continentes.
CONCACAF Champions League. Tiene Atalanta y Tigres a final. Los Ángeles Galaxy cayeron ante Atalanta. Y el Deportivo Toluca ante Tigres. La CAF Champions League se la lleva el Raya. Club Atlético ante el Al-Ahly. No puede volver a conseguir un título. Acá Confederations Cup está para el Stellenbosch Fútbol Club ante el Wydad Athletic Club. La FC Champions League al Itilal ante el Jeonbuk Hyundai Motors será la final. FC Cup ha tenido como ganador el Huden Sporting Club ante el Bali United. Bueno, la competición enfrenta al campeón de la Sudamericana Internacional ante el campeón de Copa japonés. Acaba con esa victoria 5-0 en el Internacional ante el Gamba Osaka. Y la OFC Champions League en penaltis para el Miramar Rangers, que gana el Auckland. Pendiente ahí el Miramar Rangers. Bueno, interesante. Vamos a pasar un día para ver quién gana esas competiciones. Estaban pendientes. El Inter 3-2 al Milan. Kalulu, Lautaro y Colidio. Leao y Traoré. Red Bull Bragantino ante el Internacional 2-1. Kennedy Arthur y Rashica. No sé si estaba también la caca pendiente. Atlanta 3-0 ante Tigres. Este yo creo que ya estaba, ya se había jugado la CAF, la FC Champions League. Y tía, no sé si está jugando, creo que no, creo que se ha jugado ahora. Y ya estarían todas las competiciones internacionales. Bueno, vamos a ver un poco goleadores. España, Ossone Edward del Celta, 24 goles. Lorenzo Luca, 19. Joao Pedro, otro del Celta, madre mía, 17. Nathan Tella de la Real, 17. 16. Iñaki Williams, si le aparece Vinicius, también aparece por ahí. Maxi Gómez, Ferran Torres, Ansu Fati, Asensio, Ocampos, Antoine Griezmann. Alemania, Donilel Malen del Dortmund, 22, Ousen, 20, 17, Broadway en Mecha, 16. Rafael Borré, que sigue haciendo goles. Lewandowski hizo 13 esta temporada ya. ¿Cuántos años tiene Lewandowski? 37. Y será uno de los ilustres que se retiran. Ahora Lewandowski, que quiere trabajar como manager. Piatek, Sané por ahí, Reina, el Ruiz. Argentina, José Manuel López de Lanús, 18 goles. Alexander Díaz, 17. San Lorenzo y Nicolás Fernández de San Lorenzo también, 14. Calister, 8 goles.
Brasil, João Pedro, 28 goles, Felipe Cardoso, 23, 20, Yana Vasiliev. Bueno, goleadores en Brasil. Bueno, habría que ver en Escocia, la verdad. Es el sorprendente. Bueno, España ya lo habíamos visto. En Francia, Simon Banza del Lens, 26 goles. Dolber, 22. Mbappé, 22. Holland, 19. 19-18. Delors. Ben Yedder. También hace, sigue haciendo goles. Moussa Dembélé, Icardi, 15. Milik, 14. Neymar, 13. Holanda, Sherlock, 23 goles. En Inglaterra, Erling Haaland, 28 goles en 30 partidos. Julián Álvarez, 21. Rashford, 19. Ida, 19. Bueno, Werner está apareciendo como goleador. Son, que sigue haciendo goles, 33 años. Bueno, tampoco es tan... Pensaba que era mayor, más mayor. Jack Grizzly, 12 goles. Bellingham, 12 goles. Claro, fichaje más caro que hemos visto en el juego. Vaya stats. Uf. Martial Alman, Brian Hill, 11 golitos. En Italia, Lautaro. Ojo, Lautaro, 30 goles. Pinamonti, 28. Ha hecho 58 goles entre estos dos jugadores en el Inter. Una salvajada. Vlahovic, 27. Immobile, 23. Scamacca, 23. Van Hooydonk, 23. 22. Zekiri. Muriel, Berardi. Osimhen. Abraham. Zaniolo, 12 goles. Zaniolo. Portugal, Santi Mina. Menudo goleador, Santi Mina. Es en el juego. Increíble. No sé los números que llevará. Ha subido su ratio goleador. Vale, Jamie, 24. Son 21. Tupiñán, 10 golitos. Rusia, Yuri Alberto. Otro veterano, ¿no? No, no. Pensaba que era más veterano. Serbia. Vamos a Katai del Estrella Roja. De Kukarici, 13. En Turquía, Mopuzok, 19 goles. En Valencia, 17. Combustible también. Ecuatoriano demostró su olfato goleador en el Mundial. Ucrania, Krotov y Geodos, que han hecho ahí muchos goles para el Narondi. Bueno, competición internacional, la Champions. Pinamonti del Inter, 9 goles. Malen del Dortmund, 9 goles. Saele Marker del Milan, 8. Xander Isak de la Real, 8. Lewandowski, 7. Su última temporada. En la Europa League, 10 goles de Mohamed de Galatasaray, 9 de Batshuayi, Anderlecht, Dani Ings del Arsenal, 9, y Lewandowski, o sea, lo de Lewandowski, o sea, ha metido 9 goles en 8 partidos en la Europa League, pero es que ya había metido en Champions, en los 6 partidos de grupo, 7 goles, y aún así el Bayern no se había metido.
Estamos hablando de que en su última temporada ha hecho 16 goles en 14 partidos en competiciones internacionales. Bastante mejor ratio que en Liga. Bueno, esto de escala europea que nunca me queda clara de qué es. Jordan Ayew del Sheffield, 39 goles en 45 partidos. 28 para Haaland en 30. Y a escala mundial, pues por aquí lo que aparece es Dani Gómez, Zaragoza, Araujo de Universidad de Craiova. Y bueno, ya digo que no me queda claro esta estadística, qué diferencia hay entre uno y otro. Bueno, son por goleadores, así que bueno, más o menos queda visto todo en tema de competiciones de selecciones. Vamos a volver a la vista de copa. Era clasificación al mundial, que están los playoffs. Vamos a ver esos playoffs. Dinamarca 1, Islandia 0, Grecia 0, Noruega 3, Suiza 2, Israel 1, España 2, Polonia 0. Escocia 1, Croacia 1 y Croacia en los penaltis. Como no, Croacia pues le gustan las prórrogas, le gustan los penaltis y pasa en penaltis. Portugal 1, Serbia 0. El último hito, Dinamarca 0, España 1, se clasifica España y Noruega 2, Croacia 1. En el 88, Emil Zeide evita una prórroga más para Croacia y que hubieran pasado seguramente en penaltis. Y Noruega se mete en el Mundial y Croacia queda fuera y Suiza elimina a Portugal en la prórroga. Bueno, el 102 de Zekiri queda Portugal sin Mundial también. Bueno, Sudamérica, no sé si esto ya lo habíamos visto. Colombia, Brasil, Uruguay, Argentina, Chile jugará la repesca. Perú se quedó fuera, que yo creo que había por ahí un partido interesante en la última jornada. Quedaban un par de jornadas, se ve una Argentina-Perú, creo recordar. Puede ser. Lo estoy inventando, sí. Argentina podía haberse visto ahí envuelta en la repesca. En África, esto ya lo habíamos visto, los que habían clasificado, Gran Congo, Guinea, Túnez, Egipto y Marruecos. Aquí también creo que ya estaba México, Canadá, Honduras y Costa Rica, que jugará la repesca. Y en Asia lo que quedaba el playoff, que tenía que enfrentar a Siria. Japón había quedado fuera. Con Bahrein, que Qatar había quedado fuera. Y finalmente Bahrein será quien juegue la repesca internacional. Y bueno, Oceanía, pues un poco lo de toda la vida. Y en esos playoffs internacionales, Chile golea a Costa Rica y Nueva Zelanda se carga a Bahrein. Por tanto, Chile y Nueva Zelanda consiguen esas últimas plazas para esa Copa del Mundo, que tendrá los siguientes grupos: el grupo A, el grupo del organizador de Estados Unidos, con Arabia Saudí, Noruega y República del Congo. Pues bueno, grupo muy muy abierto y bueno, Estados Unidos debería pasar. Grupo de Chile, Corea del Sur, México y Turquía. Bueno, otro grupo que tampoco parece muy fuerte, ¿no? Eso sí, muy igualado, ¿eh? Chile, México, Turquía, incluso Corea. Es difícil apostar. Grupo C. España, Guinea, Irán y Uruguay. Grupo D. Holanda, Honduras, Marruecos y la República Checa. Grupo E. Argentina, Francia, Nueva Zelanda y Suiza. Por aquí más, porque queda una Argentina-Francia
en fase de grupos, y Suiza, que es un siempre incómodo rival. Alemania, Austria, Inglaterra y Túnez. Pues aquí también otro grupo bastante más fuerte que otros que hemos visto. Australia, Bélgica, Egipto e Italia. Están saliendo ya grupos un poco más potentes. Brasil, Canadá, Colombia y Rusia. Estos son los grupos del Mundial que veremos en el siguiente vídeo. Cómo se desarrolla este Mundial de Estados Unidos. A ver si... A ver quién es el ganador. Polonia fue el último ganador, ¿eh? Recordemos. Bueno, por último vamos a ver los retiros. Jugador. Final de carrera. Sergio Busquets se retira. Sus 37 años. Con las botas. Toda su trayectoria en el Barcelona. Bueno, estuvo cedido en algún club. Pero bueno, toda su temporada en el Barcelona. Y Griezmann, que se retira, también está ahora mismo en el Barça. Por sus periplos con 35 años. Pone también fin a su carrera. Gabriel Paulista, Quique García, Toño Stoichkov, Kike González de Eibar. 32 años, Stoichkov. Quiere ser asistente técnico. Canales, otro ilustre que se ha retirado a sus 35 años. Y David García, Osasuna. En Alemania, pues la ya sabida de Lewandowski. Pozzul, Sormaza, Brooks, Brustaller y Strolf. En Argentina, Roa, Noguera, Mancuello, Lampe, Domínguez, Pérez, Ibáñez, Sergio Guerrero, Aliendro Delgado y Damián Martínez. Muchos siempre que quieren ser algo, luego no. Estaría bien poder ver bien luego. Pues luego no me acuerdo casi nunca. En Brasil, los partidos que hay. En Francia, Panjic, del Marsella, está en el Marsella. A sus 36 años, quiere ser asistente técnico. Neymar, también cuelga las botas a los 34 años. Quiere ser ojeador, bueno. No lo veo yo como ojeador a Neymar, ¿eh? Ander Herrera, se retira a 36 años. Cambi, Debus, otro ilustre. Otto Soriano. Inglaterra, David De Gea. 65 años, cuelga las botas. Y Romero Lukaku, 33. Bueno, pues bastante joven. Decide retirarse el belga Kyle Walker, 36 años, quiere ser ojeador. Raúl Jiménez también se retira. Christian Eriksen también quiere ser entrenador. 34 años, se retira. Franco Vázquez. Boyadini. Martín de Ron. En Portugal. Prácticamente todos quieren seguir ligados a algún tema futbolístico. En Turquía hay mucho retiro. Pues visto esto,
lo vamos a dejar por aquí. Y nada, el siguiente vídeo pues será destinado un poquito al Mundial, que se disputa en ese mes de junio 2026 en Estados Unidos. Así que veremos quién es ese nuevo campeón de la Copa del Mundo. Bueno, pues realmente pensé. Ah, sí, aquí. Que bueno, tras esa victoria de Polonia sorprendente ante Alemania, veremos quién se lleva ese mundial. Así que nada, lo dejamos aquí. Me despido. Hasta luego.